Por cierto, ya que un pequeño paréntesis, un llamado a Por la Mar. Por favor, dejen de ser un Puerto Rico de tercera categoría. El Por la Mar ha perdido muchísimo con la cuestión de la zona franca. Los letreros en inglés, y yo lo dije hace tiempo, lo dije después de Semana Santa, lo comenté aquí en el programa, pónganle coto. El Consejo Municipal que actúe con personalidad. No ha sucedido así. Por la Mar está decepcionante. Y yo quiero mucho a Margarita y por eso se lo digo. No me importa que alguno lo tome mal. ¿Qué se va a hacer? Siempre alguien lo toma mal. Pero Por la Mar está perdiendo su belleza. Aquello está lleno de letreros horrendos. Aquello es una, como vuelvo a decir, un Puerto Rico de tercera. En vez de ser un Por la Mar de primera. Estamos en México, hay que mandarla, mira, recuérdame eso, hay que mandarla a todas las estaciones de radio del país. A los locutores, ¿no? Y a los dueños también. Entre paréntesis, yo quiero también aclarar algo de que cuando estaba Efraín de la Cerda y Napoleón Bravo estaban en México, en este Congreso de Locutores de América, Chino Fernández mandó, el secretario general del Sindicato de Radio y Televisión, mandó un telegrama diciendo ellos no representan a nadie. Y ya le contestaron, nosotros tampoco, esta no es una reunión sindical. Era una cuestión por estricta invitación, me invitaron a mí y yo los delegué a ellos. Modo que eso era por estricta invitación personal, ¿no? Modo que yo no representaba a mí mismo. Y Efraín me representaba a mí, a él y a Napoleón y a los locutores que estén de acuerdo con lo que nosotros expusimos. Y por eso es que yo a los colegas de todo el país quiero enviarles el, ¿cómo se llama?, la ponencia que fue aprobada por unanimidad en México. Y qué divertido que yo pueda hacer así y ver en foco. Ponte fuera de foco para que la gente sepa cómo es que yo veo. Yo te voy diciendo, más, más. Déjame ver cómo te veo yo a ti. Déjame ver. Más, más fuera de foco. No, sin conchale nada. Bueno. Para ver. ¿Puedes ir un poquito fuera de foco, man? Ah, sí, señor. Así veo yo a esa distancia. Así veo yo cuando me quito los anteojos a 4 metros, yo veo así. Por poco veo para adentro, sí. Pero es para que te des cuenta, ¿no? Lo que es estar, lo que es... O sea, cuando me quito los anteojos, me pongo... Ponte. Así a 4 metros de distancia. Así es como yo veo, imagínate tú. Y cuando me pongo mis anteojos, entonces cojo poco. Soy miope. Miope de ojo, ¿vale? Sí.